¿Qué tal? Soy Fernando Thompson y te voy a platicar de cuáles son las habilidades que necesitas para los trabajos del futuro. Cada día hay nuevas plataformas e industrias que empujan hacia la obsolescencia fuera. Y las anteriores empresas, sin duda, pues bueno, ya requieren un cambio y se requieren también nuevas habilidades por las nuevas generaciones que deben desarrollar. Mira, un reporte del Foro Económico Mundial reveló que el 65% de los trabajos que van a desempeñar los niños de hoy se encuentran, que todavía están en la primaria, todavía ni existen. Los puestos de trabajo, así como nuestro sistema de evolución, va a cambiar de manera increíble. El día de hoy te voy a hablar de cuatro habilidades que tienen que desarrollar los niños, así que prepáralos para los trabajos del futuro. Primero, pensamiento crítico y habilidad para resolver problemas. Hacer buenas preguntas es el fundamento del pensamiento crítico. Gracias a él, una persona puede tomar decisiones o analizar opciones con el fin de producir una solución o guiar acciones usando experiencias pasadas y actuales, así como observar y razonar. Vivimos en un mundo donde cualquiera tiene acceso a grandes bases de datos entrando al internet con mucha información. Sin embargo, los ganadores van a ser quienes hagan mejor uso de ellas. Segunda, liderazgo de influencia y construcción de redes colaborativas. Me explico. Se espera que en los próximos años los colaboradores subcontratados van a representar el 40% de la producción laboral de las empresas. Entonces, la tecnología ha permitido que el trabajo colectivo trascienda ya los límites geográficos, así que hay que aprender a colaborar a través de redes digitales. Los trabajadores de las empresas van a tener nuevas habilidades gracias al uso de asistentes virtuales, plataformas de inteligencia artificial, y va a ser un gran reto que coordinen todas sus actividades y que trabajen ellos en equipo para alcanzar objetivos planteados, así sea con personas en otro país. Tercera habilidad, agilidad de adaptación. Justo cuando estamos entrando en la cuarta revolución industrial, los cambios de las plataformas digitales nos obligan a ser más ágiles y adaptables. El mundo digital cambia cada vez más rápido y si queremos liderar esta revolución digital, tenemos que ser los primeros que generen esos cambios, especialmente dentro de las organizaciones que ya existen. Y cuarta, creatividad. Gracias a la creatividad se puede identificar y percibir conexiones, generar soluciones a diferentes problemas. Vivimos en un mundo muy particular donde la tecnología y las empresas tienen acceso a un sinnúmero de herramientas y plataformas tecnológicas. Pero ahora el reto es cómo podemos utilizar estas plataformas a nuestro favor y sobre todo cómo podemos combinarlas para solucionar problemas o para ofrecer nuevos servicios. Algunos incluso que jamás hubiéramos imaginado. La inteligencia artificial va a permitir la automatización de muchos trabajos repetitivos, estandarizados y con procesos bien definidos. Por lo tanto, se van a acabar esos trabajos. El futuro, ¿no? Digamos, en contraparte de trabajos, va a ser para los creativos, para los pensadores y para aquellos que se puedan adaptar al cambio. Lo demás, pues no, van a tener muy poca oportunidad de salir adelante. ¿Quieres consultar más información sobre este tema? Entra directamente de manera gratuita a soyfernando.com y te voy a dar más tips para que vayas viendo con tus hijos qué van a hacer en el futuro. Nos vemos en la que sigue.